Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo con vosotros esta mañana. Efectivamente, por nuestra experiencia de 20 años CIMAS, en mi caso 13 años trabajando en procesos participativos, promoviéndolos, implementándolos a nivel local, me pidieron que hablara de cómo construir participativamente un índice de calidad de vida a nivel municipal. En este caso, este título de esta intervención, creo que podemos distinguir tres elementos. Por un lado, la construcción participativa, que es en lo que más me detendré. Por otro lado, la calidad de vida. Brevemente haré alguna reflexión sobre ello. Y por último, el nivel municipal, el nivel local, que también haré una breve reflexión. Quiero empezar por esto último, el nivel municipal, lo local. Quería preguntaros si alguien sabe lo que significa, lo que representa esta imagen. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿Una mariposa? Bueno, efectivamente, parece una mariposa, no lo es. Es el diagrama del sistema de Lorentz para predecir el clima. Edward Lorentz, efectivamente, era un meteorólogo estadounidense, un matemático, precursor de la teoría del caos y quien acuñó el término el efecto mariposa, que seguramente habréis oído hablar de ello. Conoceréis un proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Un poco esta es la base de la teoría del caos y del efecto mariposa. Pequeñas transformaciones a nivel local pueden generar grandes cambios a nivel global. Lo más conocido es que el aleteo de una mariposa en Australia puede provocar un huracán en el Caribe. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien sabe quién es esta persona? Esto ya es de nota porque esto es muy complicado. ¿Quién, perdón? Bueno, este señor es Patrick Geddes. Nadie le conocerá seguramente. Era un ambientólogo activista escocés, pero a esta persona se le atribuye la expresión piensa globalmente y actúa localmente, que seguramente sí habréis oído hablar de ella. Es una vieja máxima de la ecología, últimamente está muy asociado al desarrollo sostenible. Bueno, desde como yo lo veo, la labor de los municipios, de lo local, tiene que ver con estas dos cuestiones, con el efecto mariposa y con piensa globalmente y actúa localmente. Ese es el poder que tienen los municipios, las personas, también las instituciones que están a nivel municipal, generar pequeñas transformaciones pero que produzcan grandes resultados. Cambiar el mundo desde lo local, es un poco la filosofía. Mejorar la calidad de vida, en este caso creando un índice de calidad de vida, desde nuestros pueblos y ciudades para mejorar la calidad de vida global. En este caso, los municipios son esas alas de la mariposa que pueden producir grandes transformaciones. ¿De acuerdo? Los municipios también tienen la capacidad, los ciudadanos y las instituciones, de generar ese efecto bola de nieve, de replicar, de producir el efecto contagio y muchas veces, por lo menos aquí en España, por pura envidia, porque somos envidiosos, si el municipio de al lado está haciendo un proyecto que funciona, pues lo vamos a copiar, lo vamos a intentar imitar para ponernos nosotros también la medalla. Bien. Por otro lado, el título de la intervención habla de construir participativamente un índice de calidad de vida. Evidentemente, si se trata de construirlo participativamente, no seré yo quien diga lo que es la calidad de vida, que cada uno lo diga en función de su concepción. Lo que pasa es que eso va a tener distintos aspectos que pueden influir. Esta persona quizás sea un poquito más conocida. ¿Alguien sabe quién es? Ortega y Gasset, sí señor. Y ya si ponemos su frase más conocida, seguramente nadie tendría dudas. Yo soy yo y mi circunstancia. Ortega y Gasset, filósofo español, representante del perspectivismo, hablaba de que nosotros, además de ser uno mismo, nuestra esencia, también estamos influidos por lo que nos rodea, por las circunstancias históricas, sociales, culturales, económicas, familiares. Yo creo que todo eso va a influir en lo que entendamos por calidad de vida, en nuestra concepción de la calidad de vida. Seguramente una persona enferma entenderá por calidad de vida tener buena salud. Una persona desempleada entenderá por calidad de vida tener un trabajo. También van a influir las circunstancias históricas. No será lo mismo lo que entienda por calidad de vida un esclavo de la Grecia antigua o un astronauta norteamericano de la NASA en la actualidad. ¿De acuerdo? También el contexto geográfico. Seguramente no entenderá lo mismo por calidad de vida un miembro de una tribu del Amazonas o un vecino de Móstoles, por ejemplo. Entonces,
hay distintos aspectos que pueden influir en lo que entendamos por calidad de vida, cuestiones personales, internas, cuestiones contextuales, lo externo, aspectos materiales o espirituales. Bien, también conoceréis seguramente la pirámide de necesidades de Maslow. Esta persona hablaba que para satisfacer unas necesidades de orden superior, las que están en la cima de la pirámide, tenemos que haber satisfecho previamente necesidades de orden más básico, pues las que están en la base, necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia. También el nivel de satisfacción de nuestras necesidades va a influir en lo que entendamos por calidad de vida. Si tenemos las necesidades básicas cubiertas, nuestra calidad de vida estará enfocada hacia cuestiones de más alto grado. Por mi experiencia trabajando ya estos 13 años con municipios, hablando con la gente en los pueblos, en las ciudades y muchas veces hablando de lo que entienden por calidad de vida, en una circunstancia normal, estándar, digamos, una persona que no está enferma, que hoy es más difícil encontrarlo, pero que pueda no estar desempleada y que tenga las necesidades básicas cubiertas, lo que sí que yo he detectado es que la gente entiende por calidad de vida, a grandes rasgos, cuestiones muy relacionadas con el bienestar, con el confort, con la tranquilidad, con la proximidad. Se puede resumir en una frase que nos comentó un día una vecina de un municipio de la Comunidad de Madrid, de Pinto: vivir con la tranquilidad de un pueblo, pero con los servicios de una gran ciudad. Es decir, la tranquilidad de un pueblo, el poder ir caminando a los sitios, no tener estrés, tener relaciones sociales cercanas, hablar con la gente, conocerte, pero que eso esté complementado, acompañado por los servicios, las opciones, las posibilidades que nos ofrece una gran ciudad en cuanto al ocio, la cultura, el empleo, etcétera. Bien. Y por último, el tercer elemento, que es en el que me voy a detener un poquito más de esta intervención, es la construcción participativa de ese índice de calidad de vida a nivel municipal. Participar, etimológicamente, lo podemos definir como tomar parte. ¿De acuerdo? Es cierto que hoy en día está muy asociado la participación a la democracia participativa. Se habla de democracia participativa, pero no deberíamos entenderlo como contrapuesto o que esté reñido con la democracia representativa. Debería ser un complemento, una ampliación de la democracia representativa. La pregunta es si nos tenemos que conformar con ejercer la ciudadanía cada 4 años, votando en unas elecciones, o si podemos ejercer la ciudadanía 4 veces al año, por ejemplo, 4, 10 o 12, participando en los asuntos comunes en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en los asuntos públicos que nos afectan, participando en órganos, en asambleas, en comisiones participativas, en procesos participativos, etcétera. Bien, participar podemos entenderlo como tomar parte, pero vamos a ver que hay distintos niveles de participación. Para ello os propongo la escalera de la participación. El primer escalón lo constituye la información, ¿de acuerdo? Segundo escalón sería la consulta, decisión y corresponsabilidad. Bueno, información, desde mi punto de vista, no es participación. Es la base de la escalera, el primer peldaño, es un requisito para que luego podamos seguir subiendo en la escalera y ya entrar en participación real. Es una condición previa que se tiene que dar para que haya participación. Información es, yo te cuento lo que voy a hacer. Por ejemplo, un ayuntamiento que decide remodelar un barrio e informa a los vecinos que va a remodelar el barrio, sin más. Ya entramos en participación real con el siguiente escalón, que es la consulta. Yo te pregunto y luego haré lo que me parezca. En ese caso, el ayuntamiento va a remodelar un barrio, informa a los vecinos y hace una encuesta. Pero luego los resultados de la encuesta pues los tendrá en cuenta en función de sus intereses o no. Y llevará a cabo el proyecto de remodelación como lo tenía pensado en un principio. Pero le ha dado un barniz, un maquillaje de participación al proceso. Esto es lo más habitual. Desde mi punto de vista y conociendo bastantes experiencias, es el nivel al que llegamos, la consulta, legitimar un poco la participación. Ahora vamos subiendo un escalón más y ya entramos en zona roja, porque ya es una zona donde da un poquito de vértigo subir en la escalera, que es la decisión. Decidimos juntos, aunque lo hago yo. En este caso, el ayuntamiento que va a remodelar el barrio ha informado a los vecinos, les ha consultado, pero además la opinión de los vecinos va a ser tomada en cuenta, va a ser de alguna forma vinculante y los vecinos van a poder pasar de ser meros objetos receptores de las políticas públicas a ser sujetos activos
y decidir en las políticas públicas que les afectan. Si tú eres vecino de ese barrio, te afecta lo que se vaya a hacer con la remodelación. Bueno, zona roja, porque es muy difícil encontrar experiencias que lleguen a este nivel. Las hay, pero es muy difícil encontrarlos. Y ya en la cúspide de la escalera, donde sí queda mucho vértigo llegar, es el nivel de la corresponsabilidad. Lo pensamos y lo hacemos juntos o incluso lo haces tú. Estamos hablando de cogestión, autogestión. Pocas experiencias hay de ello, pero bueno, hay algunas exitosas, pues no sé. No muy lejos de aquí, en el barrio de Embajadores, hasta hace poco tiempo existía un centro social que se llamaba Tabacalera, donde ha sido durante bastante tiempo autogestionado por los colectivos del barrio de Lavapiés, etc. Bueno, en este caso, ese ayuntamiento que hemos utilizado de ejemplo convoca a los vecinos para abrir un proceso de participación sobre la remodelación del barrio y una vez que se han tomado las decisiones de cómo remodelarlo, los vecinos pueden participar en algunas actividades, pueden, por ejemplo, gestionar algún espacio público, una casa de la juventud, una casa de la cultura, un centro social, etc. Bueno, lo habitual es dar los dos primeros pasos de la escalera, el nivel de la información y de la consulta. ¿Y por qué suele ser difícil llegar a los otros dos niveles? Por la falta de compromiso o voluntad política. ¿De acuerdo? Puede haber mucha voluntad vecinal, luego pondré algún ejemplo de procesos que han surgido de abajo arriba, pero no nos engañemos, al final, si no hay una administración pública detrás, es muy difícil, como con ese ejemplo lo voy a ilustrar, lograr resultados y que realmente haya una participación real y una transformación y una participación en la toma de decisiones. La participación, no penséis que es un regalo que nos hacen las administraciones públicas pues porque son muy generosas, muy buenas, es que es un derecho que tenemos. Aquí en España, recogido por varias normas jurídicas, empezando por la Constitución. Y a nivel local, también está recogido, en este caso, en la Ley de Bases, que a ver lo que nos dura, la Ley de Modernización del 2003 y también en los reglamentos de participación ciudadana que tienen casi todos los municipios de España. O sea, que es un derecho, nadie nos está regalando nada. Visto lo que podemos entender por participación y un poco el nivel hasta donde podemos llegar, la pregunta es la siguiente. ¿Participar para qué? En este caso me gusta siempre echar un vistazo a la prensa local, a las revistas de los municipios, porque dan mucho juego, son un filón. Y me gusta además mirar siempre cosas muy recientes. En este caso son noticias que encontré el viernes pasado, este viernes. La Concejalía de Participación Ciudadana de tal municipio, permitirme que lo censure, porque bueno, o sea, normalmente no lo hago, lo suelo poner en los cursos y tal, para que la gente sepa estos municipios cuáles son, pero dado que yo era un encuentro municipal y se corría el riesgo de que alguno de los municipios estuviera presente, he preferido autocensurarme, creo que era lo más inteligente. La Concejalía de Participación Ciudadana de tal municipio ofrece un curso básico de arte floral. Participación Ciudadana impulsa el fomento de belenes en el municipio tal para la época madrileña, navideña, perdón. En Madrid seguramente, podría ser Madrid, sí. La Concejalía de Participación Ciudadana entrega esta tarde la Lira de Oro a la Asociación Amigos de la Zarzuela. El Ayuntamiento de tal impulsa un proceso de participación ciudadana para elegir la mascota del pueblo. Absolutamente relevante. Participamos en los asuntos que nos interesan, eso está claro, y habrá gente que le interese el arte floral o los belenes en Navidad, totalmente legítimo. Igual que cuando en algún momento un equipo de fútbol ha estado amenazado de bajar a segunda división pues como castigo por su gestión económica, la mitad de la ciudad ha salido a la calle y ha participado. Pues es legítimo, oye, la gente es lo que le interesa. Hay otras cuestiones que también han movilizado mucha gente y son cuestiones que nos afectan y que transforman nuestras ciudades hacia un bien común, transforma nuestra sociedad y por ese efecto mariposa podemos transformar el planeta. Entonces, la primera conclusión es que participamos en aquellos asuntos que nos interesan. Por ejemplo, estos vecinos, esto es en un municipio de Galicia, Fene, al lado de Ferrol, en un proceso participativo decidieron arreglar y acondicionar un parque que tenían para que jugaran los niños y tal. Bueno, pues ahí están visitando el parque tal y como había quedado después de ese proceso participativo. ¿Quién participó? Los vecinos que estaban afectados por la zona, por el parque, que vivían alrededor del parque. Pero ahí está el parque. Lo están viendo, lo pueden pisar, sus niños pueden jugar en ese parque.
¿Es un tema que no interesaba a toda la ciudad? Pues seguramente no, pero esos vecinos sí, y vieron el resultado. Esta gente va a volver a participar, se lo cree. Lo puede tocar el parque. Siguiente pregunta que nos podemos plantear, y sobre todo si hay gente aquí, representantes de ayuntamientos a nivel político, fomentar la participación, ¿por qué? Bueno, pues por motivos éticos y por motivos prácticos. Y además yo soy bastante pragmático, me creo los motivos éticos, pero si tengo que hablar con un alcalde, hago hincapié en los motivos prácticos también. Motivos éticos, por una profundización democrática. Porque la gestión pública es más transparente, que es una demanda que está hoy en día en los movimientos sociales, etcétera. Se produce una cohesión social, la gente se siente más identificada con su municipio, se crea esa identidad, se crea, no sé, una mayor cohesión social, compromiso y también un empoderamiento ciudadano. El ciudadano se convierte en protagonista de su vida. Bueno, estos son los motivos éticos, filosóficos, que poca gente estaría en contra. Pero también fomentar la participación por motivos prácticos. Es que es más eficaz hacer las cosas con participación ciudadana. Si tú le preguntas a la gente qué necesita, vas a acertar más. Si eres un político, un alcalde, pues, por ejemplo, imaginaros, siempre ponemos el mismo ejemplo, un alcalde en cierto municipio construyó un megapolideportivo. Se gastó un montón de dinero, seguramente seguirá endeudado, y esto fue hace ya unos cuantos años, y el polideportivo está muerto de risa. No va nadie, no va absolutamente nadie, porque no se le ocurrió preguntar a los vecinos de ese pueblo qué es lo que querían, porque posteriormente se le pregunta a los vecinos y lo que dicen es que ellos se conformaban y lo que necesitaban eran 4 o 5 canchas de barrio con unas canastas, unas porterías, muchísimo más barato y que les era más útil porque el polideportivo está a tomar por saco, tienen que coger el coche, el autobús, etcétera, 4 o 5 canchas de barrio. Si ese alcalde hubiera sido inteligente, hubiera preguntado, hubiera sido más eficaz su política. Por otro, bueno, deja guardaros esto, los aplausos para el final si queréis. Son cosas de sentido común. Legitimidad. Si la gente participa, propone, opina, aunque no salga tu propuesta personal, pero como aceptas las reglas del juego democrático, vas a aceptar mejor el resultado. Va a estar más legitimado. Nadie te lo va a cuestionar. Continuidad. Alguien lo ha comentado, creo que eras tú, que se hacen muchos procesos que dependen del equipo de gobierno de turno. Llega otro y te lo cambia. Si hay una participación, es más difícil que cambien esos proyectos, que se echen abajo. Nosotros llevamos trabajando en el municipio de Pinto, 2001, 13 años. Ha habido partidos políticos de todos los colores, incluso mociones de censura, incluso tránsfugas. Ese proyecto participativo, que se llama Agenda 21, sigue en pie. Hay continuidad, hay una visión a largo plazo, porque ya ningún alcalde que venga, aunque sea a través de una moción de censura o un tránsfuga, se va a atrever a cargarse esa participación de los vecinos. También se fomenta la corresponsabilidad, que los vecinos asuman alguna responsabilidad y no quede todo en manos del papá ayuntamiento, que es lo habitual, que me lo hagan. Bueno, pues habrá cosas que el ayuntamiento no podrá hacer y nosotros sí, y esto es una escuela de ciudadanía. Se fomenta con la participación la inclusión, es que siempre participan los mismos, las asociaciones de vecinos, que el presidente lleva 57 años, pues aquí también se propone una participación abierta a los no asociados, a los colectivos en riesgo de exclusión, a los invisibles, que son el 90% de los habitantes de una ciudad. Y por último, también permite conocer de primera mano cómo funciona una gestión municipal, es que el vecino no lo sabe. El vecino se cree que puede pedir la carta a los Reyes Magos al ayuntamiento y que te lo hagan todo. Y cuando haces un proceso participativo, aprende a que un ayuntamiento tiene competencias limitadas, recursos económicos y técnicos limitados, que hay cuestiones inviables técnicamente o jurídicamente. Es que es muy buena escuela de ciudadanía. También lo que nosotros apreciamos más en los procesos participativos es la creatividad. A través de un proceso participativo, si tienes en cuenta muchos puntos de vista, siempre va a llegar la solución más imaginativa y más adecuada para un problema. Imaginaros que sois alcalde de un municipio y hacéis un plan de ordenación urbana con vuestros 3 o 4 técnicos. Pues bueno, 3 o 4 personas, 6, 8 ojos, verán menos que si haces un proceso participativo con 20 personas, 20 vecinos, no digo más. Y seguramente a alguien se le ocurrirá cosas que a esos técnicos no se les ha ocurrido porque son los que viven el problema día a día. Es la lógica de que aquel que sufre un problema muchas veces tiene la solución más imaginativa. Es que tú vas todos los días paseando por la misma calle que tiene no sé qué problema
y ya por aburrimiento vas pensando, joder, ¿esto cómo se podría arreglar? Y el técnico no ha paseado por ahí en su vida. Entonces, la creatividad se consigue si abres el punto de mira y sobre todo si implicas a los afectados, a los beneficiarios de una política que luego nos van a llevar a cabo los técnicos y los políticos. Bueno, ¿qué veis en esta imagen? Una cajonera, ¿no? Bueno, esto es nuestro principal enemigo. O sea, los concejales y alcaldes, por favor, las manos lejos de los cajones. Eso. ¿Qué pasa con la participación ciudadana, con muchos proyectos? ¿Dónde acaban? Aquí, ¿verdad? Y esto la gente lo sabe, es que la gente no es tonta. Sabe, mira, me estás haciendo perder aquí 4 tardes para hacer un proyecto participativo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a acabar en tu cajón? Pues mira, prefiero ver el fútbol, sinceramente. Vamos a echar un breve vistazo a cómo está el panorama de la participación en España hoy en día. Así. Lamentablemente, esto es lo más habitual. Hay cantidad de proyectos participativos, planes, ilusiones metidas en los cajones. Pero también es cierto que, como Asteris y la aldea Gala, hay algunas experiencias que resisten gracias a una poción mágica, como Asteris. En este caso, la poción mágica es la voluntad política. Es que es así. Y resisten a los cajones. Y hay buenas experiencias, ayer se habló de bastantes de ellas, hay otras que por lo menos a mí me siguen dando una inyección de moral y seguir en estas cuestiones y militar en la participación ciudadana. Si no fuera por eso, muchos habrían arrojado la toalla hace tiempo. Agendas 21, presupuestos participativos, planes de desarrollo, planes comunitarios, hay muchas experiencias buenas que alguien con un poquito de inteligencia y de visión a nivel político decide no meterla en el cajón. Bien, ahora me gustaría que vosotros hicierais una reflexión a nivel individual, una pequeña reflexión y además que quedara por escrito, porque siempre es bueno escribirlo en forma de titular. Os han entregado un post-it, ¿verdad?, a cada uno. Bien, os pediría que a modo de titular, una frase, un eslogan, pensarais cuál es para vosotros el principal obstáculo, dificultad o límite que tiene la participación ciudadana hoy en día. Uno, seguramente nos van a surgir 15, pero os pido que prioricéis para vosotros cuál es el principal obstáculo y que lo escribáis en el post-it, ¿de acuerdo? Un minutillo para ello, porque seguramente lo tenéis en la cabeza ya. ¿Lo tenéis? Bueno, voy a pedir 2 o 3 voluntarios que quieran leer su post-it. 2 o 3 personas, por ejemplo. Falta de educación democrática. Falta de educación democrática. Ahí al fondo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, las dos. Falta de seguimiento de los procesos. Buen titular, cortito y al grano. Gracias. Y uno más por allí. La ignorancia por parte de... De los ciudadanos. Perfecto. Vale. Bien. Yo he intentado hacer un esfuerzo de síntesis y de tratar de agrupar las posibles cosas que preveía que iban a salir. Y ahora, si hay alguien que crea que no encaja lo que ha escrito en alguno de estos conceptos, pues le pediré que lo mencione. Podemos distinguir 2 niveles en cuanto a los obstáculos que hay para la participación ciudadana. Por un nivel, cuestiones societales de la sociedad, el modelo de sociedad en el que vivimos, estaría el individualismo, la desconfianza en los procesos participativos, la resignación a que no se pueden cambiar las cosas, desmotivación porque no vemos resultados, puede haber alguno más seguramente.
Pero también estas cuestiones, como son tan generales, pues va a ser muy difícil que las podamos controlar y que podamos cambiarlas, no nos engañemos. ¿Cómo vamos a cambiar el modelo de sociedad? Aunque estamos en el camino, ¿eh? Y estas jornadas es un primer paso para ello también. Pero hay otro tipo de obstáculos que son más de nivel local, cercano, de gestión, que sobre ellos sí que podemos trabajar. Por ejemplo, falta de voluntad política. Bueno, pues el alcalde que tenga voluntad política, es que cambie él. El carácter no vinculante de los procesos participativos. ¿Se hará lo que dicen los vecinos o no se hará en función de mi programa electoral o de mis intereses? La resistencia de los políticos y también de los técnicos a las propuestas ciudadanas. Muchas veces el político dice, oye, aquí me han votado. Es que me han votado, yo tengo el derecho de hacer, de tomar las decisiones, etcétera. Y el técnico, por ese conocimiento de experto que tiene, que se cree que muchas veces, no digo todos, que lo sabe todo y que ya no le van a decir nada nuevo, también tiene resistencia a las propuestas vecinales. Falta de recursos y medios. Pues muchas veces los ayuntamientos no tienen personal cualificado en metodologías participativas para dinamizar un proceso. No tienen dinero tampoco o no hay tiempo para hacer procesos participativos que requieren tiempo. También el retraso en poner en marcha las propuestas ciudadanas, porque hombre, se hace un plan participativo, pero luego el ayuntamiento se puede tirar 5 años sin que se vean resultados. La ralentización por la excesiva burocracia. Sabéis que en un ayuntamiento mover un papel o en una administración pública es un mundo. Hay que hacer un máster y hay que superar no sé cuántas pruebas y ir a no sé cuántas ventanillas. Y luego desconocimiento por parte de la ciudadanía respecto a que puede participar y respecto a qué es esto de participar también. Bien, ¿alguien tiene algo distinto que no encaje, si intentáis un poco extrapolar, que no encaje en ninguno de estos conceptos? Vale, pues hay estas dos personas, si no os importa. Muy bien, esta la tomaré yo nota para la próxima. La minimización de las competencias municipales. Perfecto. ¿Y ahí? ¿Perdón? ¿Sí? Aplicar la creatividad muchas veces no sabemos. Perfecto, fenomenal. Has llegado tarde, Alex. ¿Y por aquí, sí? Espera, que ahora sí llego. Sí. La reforma no sea efectiva. Que no haya reforma. Que no haya reforma, porque la reforma tenemos que trabajar por totalmente por lo contrario. Uh-huh. Es decir, que los ayuntamientos tengan muchas más, o los municipios tengan muchas más competencias y podamos hacer que haya mucha más participación de los ciudadanos y que el municipio lo construyamos entre todos. Totalmente de acuerdo. El poder está en lo municipal. Ahí bueno, tú primero y luego ella y ahí cerramos. Ah, perdona, no te había visto. Bueno, yo quería añadir falta de conciencia como sujetos políticos, ¿no? Yo creo que no, la gente no se da cuenta de que tenemos derecho y deber de participar en política. Y muchas veces lo que esperan es que alguien tome las decisiones por ellos, que alguien les arregle el problema. Y están buscando qué partido político será, qué líder será, ¿no? Y están buscando fuera. Cuando no se dan cuenta es que tienen que ejercer su derecho y su deber a ser un sujeto político y a tomar las decisiones y a intervenir en política, ¿no? O sea. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Yo creo que mi titular es muy similar al de ella. Yo he puesto Esperando a Godot. Que significa que la mayoría de la gente, los políticos, esperan, los políticos a nivel local, esperan que sus políticos a nivel regional, por lo menos yo en Andalucía lo veo eso mucho, que a nivel regional le solucionen papeletas a escala local y no le echan energía. Y la gente, por supuesto, esperando a Godot a que sean los demás los que le solucionen los problemas, ¿no? Sí, no alcanzamos la mayoría de edad, ¿verdad? Bueno, y ya por último, y bueno, dos más, ¿vale? Bueno, de hecho, como, no podemos limitar la participación. Como suele pasar, al hablar al final, estas dos compañeras están en la misma línea de lo que yo quería comentar, que tú también ya lo has mencionado, pero yo daré otro un pelín de enfoque distinto, como funcionaria lo vivo todos los días, ¿no? El hecho de que ellos creen que el ayuntamiento es el papá o la mamá y que como ya pagan, y en esta sociedad de consumo, como yo pago, puedo exigir, pues yo ya pago mis impuestos, ya bastante. Yo llego aquí y tengo todo el derecho de pedir lo que considero que tengo que recibir. Entonces, eso es uno de los enfoques
que abundando lo que habéis dicho tú antes y la falta de conciencia política y de capacidad de acción, también hay que hacerle ver a la gente. Uh-huh. Tú pagas, pero eso no es tu cuota de participación. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Y ya por último, ahora sí. Sí. No, lo mío es muy breve. Creo que es una cuestión de falta de información sobre cauces de participación. Quiero decir que a veces uno le dice, a mí me gustaría participar, pero ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo insertar esa participación? ¿En qué contexto? Porque la información no está accesible. Fenomenal. Pues muchas gracias. Bien, bueno, la reflexión individual, al final siempre más o menos podemos llegar a las mismas conclusiones. Lo que interesa es saber lo que está en nuestras manos o de alguna forma lo que es más accesible modificar, porque no podemos seguir dándonos cabezazos y decir, mira, es que no se puede hacer nada, seguimos sin participar, sin cambiar las cosas. Bien, entonces, para ello creo que es importante saber un poco qué nos encontramos cuando iniciamos un proceso participativo. Siempre nos vamos a encontrar cosas muy, muy parecidas. ¿Qué nos encontramos? Se ha dicho aquí, una falta de cultura participativa. No lo viví, pero seguramente aquí en España en la transición había más cultura participativa que hoy en día, quizá había otras necesidades, siguiendo también la pirámide de Maslow. Hoy en día, por fruto de todas estas cuestiones que hemos analizado, societales, locales, individuales, tenemos escasa cultura participativa. Eso requiere hacer una labor pedagógica. Cuando iniciamos un proceso, la gente tiene que aprender a empatizar con el otro, a respetar las opiniones de los demás, a intervenir en una reunión, a resolver conflictos, a priorizar propuestas y a buscar el interés común, el bien común, más que el interés particular. Por otro lado, también nos encontramos con, como la canción de Serrat, cada loco con su tema. Hacemos una reunión en un pueblo, vienen los vecinos y cada uno te va a venir con su batallita. Es que mi farola, es que mi acera, es que mi calle. No hay esa visión general del bien común. Pero también es cierto, por mi experiencia por lo menos, que se va adquiriendo. Con esa labor pedagógica, esa escuela de ciudadanía, la gente va aprendiendo. Y si tendríais que ver una reunión, un taller con vecinos el primer día que inicias un proceso y 2 años después, por ejemplo, o 1 año después, con la misma gente, cambia radicalmente. Lo he dicho antes, en Pinto, por ejemplo, es que llevamos 12 años, ya hay unas bases, hay una conciencia participativa, no en toda la población, por supuesto, en los que suelen participar, ya no viene cada loco con su tema, a contarte su batallita, etc. Bien, otra cosa que nos encontramos, ¿conocéis el síndrome del señor arrogante? Es imposible que los conozcáis, porque esto me lo inventé yo el viernes. O sea que te lo puedes imaginar. Esto, preparando esta charla, se me ocurrió el viernes. Conoceréis casos muy, muy, muy similares. Bien, este señor, que se llama V, no quiero desvelar su identidad, arrogante, y su nombre es real, no es ficticio. Se llama V Arrogante y es un vecino del municipio de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Este señor, en un proyecto que hicimos participativo en Aranjuez, era un tocapelotas. Era así, era un tocapelotas. Venía a todas las reuniones a dar el coñazo, a reventarlas, a boicotear. Era el típico que te encontraba siempre en el ayuntamiento, en el pasillo, esperando que pasara el concejal o el técnico para abordarle. Era un hombre que tenía una pequeña empresa de camiones y tenía mucho tiempo libre y era muy pesado. Te enviaba unos correos electrónicos larguísimos, muy pesado. Y este nos destrozaba los talleres, las reuniones, nos boicoteaba. Bien. Pasar tiempo, este señor, nosotros no tuvimos que hacer nada, fueron los propios vecinos los que le fueron corrigiendo, poniéndole en su sitio, ignorándole, marginándole cuando había que hacerlo. Al final del proceso participativo decidimos constituir un órgano vecinal formado por vecinos para representar a los vecinos de cara al ayuntamiento y en coordinación con el ayuntamiento y elegir un presidente, que fuera un vecino. Este señor se acabó presentando a presidente como representante de los vecinos, porque había cambiado tal su actitud, se había creído tanto el proceso participativo, había cambiado tanto el chip que se veía con las posibilidades de representar a todos los vecinos y ser ese presidente. El señor arrogante, sí señor, no le eligieron, también hay que decirlo, no le eligieron, pero lo que quiero demostrar es ese cambio de chip, que al principio nos vamos a encontrar con bastantes tocapelotas que van a venir a boicotear y tal, pero que luego esa cultura participativa, ese aprendizaje, va a hacer que cambien de actitud. Nos vamos a encontrar con 3 posiciones. La gente que participa, los afines,
que va, los tenemos, vamos, los tenemos en la palma de la mano, haces así y vienen. Los que son de la cuerda del ayuntamiento, la gente que está muy motivada por participar, muy friki de la participación, asociaciones, bien. Los indiferentes, que van a ser la gran mayoría, gente que ni le va ni le viene, que a lo mejor si le interesa el tema sobre el que se abre la participación, va, pues porque se habla sobre el parque que hay en la puerta de su casa y le interesa opinar y tal. Y luego los opuestos, directamente los que están en contra del proyecto, les da igual de lo que sea, o porque son de la oposición, o porque están cabreados con el ayuntamiento porque no le dejó hacer una obra tal día o no sé qué historias. Bueno, pues estas son las tres posiciones básicas que nos vamos a encontrar. ¿Quiénes son los que vienen a las reuniones? Normalmente vienen los afines y los opuestos para reventarlas como el señor arrogante, efectivamente. Pero de lo que se trata es, al final del proceso, que de alguna forma todos puedan ser afines. No va a ser posible el 100%, pero sí la mayoría vamos a intentar que vayan cambiando ese chip. ¿De acuerdo? Los afines, al fin y al cabo, también es muy peligroso trabajar solo con ellos. No debemos quedarnos solo en los afines porque es enredarnos en una sola red. Tenemos que abrir a otros puntos de vista. Luego comentaré muy brevemente una técnica que hay para intentar detectar a los indiferentes, a los opuestos, a los colectivos o actores o personas que están marginadas o invisibilizadas y tratar de fomentar su participación también. Bueno, ya voy terminando, no os preocupéis porque luego interesa que haya un poco de debate. Condiciones para la buena marcha de un proceso participativo, en este caso de construcción de un índice de calidad de vida municipal. Algunas condiciones de partida que se deberían dar, si sois responsables públicos o gente que está en los movimientos sociales, que podéis tenerlas en cuenta para que un proceso participativo sea más o menos exitoso. Por un lado, accesibilidad y diversidad. Accesibilidad en el sentido de que todo el mundo pueda participar en función de sus circunstancias personales, su disponibilidad. La gente que pueda participar de una forma muy continua y asistiendo a reuniones presenciales porque tiene el tiempo y el interés, pero también gente que pueda participar pues desde su casa haciendo una propuesta por internet o en un buzón de sugerencias, en un momento puntual porque no tiene más interés o porque no tiene más tiempo. Eso también implica pues, ver un poco los horarios más adecuados, habilitar servicios de guardería en las reuniones para que las personas con niños puedan acudir, etcétera. Todo esto, también lo habéis comentado antes, ahora lo diremos, abrir distintos canales de participación va a permitir que la participación sea más plural, más diversa, porque a nosotros por lo menos nos interesa medir la participación no tanto en términos cuantitativos, cuánta gente participa, sino en términos cualitativos, cuánto de diverso o de plural es la gente que participa. Yo prefiero hacer un taller, una reunión vecinal con 20 vecinos, pero que cada uno sea de su padre y de su madre, un señor mayor, un joven, un empresario, un comerciante, un sindicato, etcétera, que hacer un taller en una plaza de toros con 1000 personas, pero que sean monopensamiento, que todos piensen lo mismo. Lo otro es más rico, lo otro es más representativo de la pluralidad y la diversidad social, cultural que tenemos en cada pueblo y cada ciudad. Pero para ello tienes que dar facilidades para que la gente participe. Si tú solo pones reuniones a las 6 de la tarde, pues te va a ir los que puedan tener ese horario con disponibilidad. Ponla un día por la mañana, un sábado, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, al final esto se resume en que la participación debe ser para todos los públicos y debe ser ajustada a los distintos niveles de, culturales, etcétera. Con los niños tendrás que utilizar unas técnicas participativas distintas que con las personas mayores, por ejemplo, con los empresarios distintas que con los agricultores, etcétera. Bien. Para lograr esa diversidad, lo habéis comentado, hay que abrir canales y vías de participación diferentes, lo que hemos dicho, desde la gente que se quiera reunir y dedicar una tarde a pensar con otros vecinos, reflexionar, hacer propuestas, buzones de sugerencias por internet, gente que quiera incluso meterse en órganos participativos de carácter más o menos permanente y que quiera participar con continuidad, etcétera. Por otro lado, a diferencia de Mahoma, no hay que esperar a que la montaña venga a nosotros. En este caso, tenemos que ir a la montaña. Podemos organizar un taller y te pueden venir 4 o 5 personas. Bueno, pues tenemos que salir a la calle a buscar a la gente, a preguntarle a los espacios de encuentro, de convivencia, a los lugares calientes. Pues la gente mayor, los jubilados, ir a un parque, hablar con ellos, preguntarles, darles un folleto, recoger sus opiniones. En el polígono industrial estarán los jóvenes haciendo botellón, pues si puedes pasas por allí, recoges sus opiniones, ir a buscar a la gente y no esperar que la gente venga. Otra cuestión fundamental,
es el apoyo institucional. Y desde mi experiencia es así. Un proyecto, un plan participativo, una iniciativa que está respaldada por esa voluntad política y por ese apoyo institucional va a tener más éxito, sinceramente, que uno que no lo sea. Pongo un ejemplo. En un municipio de la Comunidad de Madrid que se llama Mejorada del Campo, hace un par de años una plataforma vecinal nos llamó para que les ayudáramos voluntariamente, altruistamente, a hacer los presupuestos participativos. Les preguntamos, pero bueno, el ayuntamiento está con esto y tal. Nos dijeron, no, el ayuntamiento no, de momento no les interesa, entonces lo queremos hacer a nivel vecinal. Y estuvimos un año trabajando con ellos para recoger propuestas, organizarlas, sistematizarlas y tener un presupuesto alternativo al presupuesto municipal. Llegó el pleno de aprobación del presupuesto, se presentó en forma de enmienda vecinal y el ayuntamiento no lo votó, no era su presupuesto. Entonces, bueno, fue un año no perdido porque la gente aprendió a participar, se creó esa cultura, etcétera, pero no hubo resultado. Es que el quien tiene que aprobar el presupuesto municipal es el ayuntamiento. Es así, ojalá fuera de otra forma, pero hoy en día es así. ¿Qué es lo que se hizo? Esa plataforma vecinal hizo una propuesta a todos los grupos políticos, porque esto fue poco antes de las elecciones, que se iban a presentar a las elecciones, para que incluyeran en su programa electoral, si ganaban, que se hicieran presupuestos participativos. Y consiguieron, entre comillas, engañar a todos. Y se metió en todos los programas electorales. Ganó el equipo que está actualmente y se vio la obligación de hacer presupuesto participativo. Hoy se están haciendo esos presupuestos participativos y el resultado de las propuestas vecinales se aprueban en el pleno y se ejecutan, porque ya sí que entran en el cauce legal, en el cauce ordinario, y la gente que propone pues, un servicio de teleasistencia, que fue la última propuesta más votada, por ejemplo, o un centro para jóvenes, para grupos de música y tal, ahora mismo lo puede tocar, porque eso existe. Si hubiéramos seguido en la vía alternativa, pues seguiríamos intentándolo, jugando, pero no hubiéramos obtenido los resultados. Muy importante el apoyo institucional. La difusión. Para que la gente participe, ya lo hemos visto, el primer requisito es la información, en dos sentidos. Y esto también aquí tiene que haber apoyo institucional, porque yo personalmente estoy cansado de trabajar para ayuntamientos que es que no mueven nada y pueden hacer una nota de prensa, pueden sacar un cartel, no mueven nada y luego se nota en la participación en términos cuantitativos y cualitativos. La información, para informar a la gente que hay un proceso participativo y que está invitada a participar. Y por otro lado, sobre el contenido de la participación, sobre lo que se está debatiendo para crear conciencia crítica, crear opinión, etcétera. La flexibilidad. Los procesos participativos tienen que adaptarse al comportamiento humano, que es impredecible. Entonces, tú puedes hacerte un plan, una hoja de ruta de las actividades que vas a hacer en ese proyecto participativo, pero no puedes llevarlo a rajatabla, porque te van a surgir imprevistos, porque te van a cambiar las circunstancias, porque te va a surgir un actor, un colectivo, un grupo que no tenías contemplado, que se va a meter en el proyecto y te lo va a variar. Entonces, tienes que ser muy flexible e irte adaptando a las circunstancias. Y por último, ¿participar sirve para algo? Bueno, ya lo hemos visto antes. La gente, si ve resultados, cree en la participación y repite. Y dice, bueno, mira, no me han tomado el pelo. Pero si tú haces un proceso participativo un martes, que hay fútbol además, y bueno, pues venga, voy a ir, me pierdo el partido, voy a ir a hablar de mi barrio, y luego eso queda en nada, no te engañan la segunda vez. O sea, no vuelves. Esto es el municipio de Arganda del Rey, aquí en la Comunidad de Madrid. Hicimos un proceso participativo hace años y los vecinos decidieron poner contenedores soterrados. Están ahí. O sea, va el vecino, hace toc, toc, toc y toca el contenedor. Esos vecinos van a volver a participar. Bueno, quiero terminar ahora, bueno, sobre todo para también, aparte de estas reflexiones, un poco algunas más teóricas, filosóficas, para hablar de cuestiones más concretas, proponiendo un modelo muy, muy sencillo para llevar a cabo un proceso participativo de desarrollo de un índice de calidad de vida a nivel municipal. Es muy sencillo y cualquiera lo puede aplicar. Lo primero que tendríamos que hacer, por lo menos si me tocara a mí llevar a cabo ese proceso, es hacer un análisis de redes ciudadanas, lo que se llama un sociograma. Es decir, qué grupos colectivos hay presentes en el territorio, en nuestro municipio, quién se relaciona con quién, quiénes son los indiferentes, quiénes son los afines, quiénes son los opuestos, qué actores son los líderes, los centrales, que te pueden movilizar gente, qué actores están marginados y cómo podemos llegar a ellos, por ejemplo, un grupo de jóvenes, los inmigrantes, un grupo de ama de casas.
a lo mejor puedes llegar a ellos a través de un actor que te conecte con ellos directamente, un actor puente. Bueno, pues un sociograma es para hacer ese mapa de relaciones, de redes ciudadanas, que te da una información muy buena para luego plantear tus estrategias participativas. A continuación, habría que hacer una muy buena labor de difusión, información y que en el pueblo todo el mundo se enterara que se está haciendo tal proyecto participativo, pues para definir un índice de calidad de vida y que nadie pueda llegar un día al ayuntamiento y decir, oiga, que yo no me he enterado, que a mí no se me ha informado, yo quería haber participado. Que todo el mundo esté informado, luego participará el que quiera, como en todo. A continuación, habría que hacer un proceso de recogida de las propuestas ciudadanas, de lo que entienden por calidad de vida, de su concepción. Para ello, planteamos tres tipos de técnicas, cuantitativas, cualitativas y participativas. No voy a entrar en ello porque son cuestiones un poco técnicas, pero bueno, se pueden hacer entrevistas en profundidad, grupos de discusión, se puede hacer algún cuestionario también para recoger opiniones más masivas. Y luego técnicas participativas para trabajar en las reuniones, que las reuniones sean eficaces, haya un producto, estén bien organizadas y no sea, yo no soy muy partidario de ello, un sistema asambleario donde el que toma la palabra dice no sé qué. Entonces nosotros preferimos trabajar siempre organizando muy bien las reuniones en grupos pequeños, con alguna dinámica, por ejemplo un DAFO, hacer transectos, hacer mapas cognitivos, una línea del tiempo también se puede hacer, un flujograma, un árbol de problemas, ESW, que es escenarios de futuro, un grupo nominal, núcleos de intervención participativa, la técnica del semáforo o un coherenciómetro. Estas dos últimas técnicas no las hemos inventado nosotros y las tenemos que registrar, por si acaso algún día alguien le apetece hacerlas, pero bueno. Son técnicas que funcionan muy bien para trabajar con grupos de personas y que te dan resultados muy inmediatos, muy analizables y muy visibles. Esta recogida de opiniones y propuestas tiene que estar acorde con habilitar canales muy diversos de participación, como hemos dicho antes, para fomentar la pluralidad, la diversidad y también, en términos cuantitativos, que pueda participar más gente. A continuación, habría que analizar esas propuestas que hacen los vecinos, porque las hacen en bruto, también es cierto. Un vecino no le puedes pedir que te haga una propuesta muy bien planteada, muy bien desarrollada. Las organizas, las analizas, analizas las entrevistas, los discursos, etcétera. Luego, se pueden crear órganos participativos para trabajar sectorialmente sobre algunas propuestas, para hacer el seguimiento del proyecto, etc. También nos parece muy importante, y nosotros lo incluimos en todos los procesos participativos, que haya una revisión técnica de las propuestas vecinales. Porque, al fin y al cabo, un vecino no sabe si ha hecho una propuesta que es competencia municipal, que es jurídicamente viable, es que a lo mejor está proponiendo una cosa que es ilegal. Si económicamente es posible llevarlo a cabo, si técnicamente es viable. Por último, habría que aprobar esas propuestas vecinales, ese plan vecinal, ese índice de calidad de vida desarrollado por los vecinos a nivel municipal, en un pleno, por ejemplo, y dotarlo económicamente, porque lo que no tiene dinero por detrás muchas veces queda en el cajón. Y finalmente, implementarlo. O sea, esto a todo el mundo se le olvida, que luego hay una fase de ejecución y de implementación de esas propuestas. Eso es lo que transforma la realidad. O sea, lo demás es papel. Y el papel está muy bien, es el primer paso, pero no puede quedar todo en el papel. Hay que transformar y para transformar hay que ponerse manos a la obra y si alguien ha dicho que hay que soterrar los contenedores, alguien tendrá que soterrarlos. Y si hay que hacer un parque con tales características para los niños, con serojardinería para no utilizar agua, etcétera, pues alguien tendrá que hacer ese parque. ¿De acuerdo? Bueno, es un esquema muy sencillo y como han dicho que tenemos que cumplir horario europeo, suizo, no sé qué, alemán, inglés, pues para terminar a la hora, simplemente ponerme a vuestra disposición desde el Observatorio CIMAS para cualquier cuestión que necesitéis y yo no sé ahora si tenemos tiempo para que comentéis vosotros algo también porque en estas cosas a mí me gusta aprender tanto como explicar cuestiones. Así que os cedo la palabra. Gracias.